Hello, good evening. Good evening. Good evening, how are you doing today? Good evening, teacher. Good evening, how was your day? Good evening, teacher. Good evening. How was your weekend? Did you have a good weekend? Good. I relax. Oh, you relax? Yes. That's nice. Perfect. Yes, I have a very good weekend as well. I rest a lot and also I cleaned my room. Yeah, I did a lot of things. This weekend was a very good one. So I'm happy and delighted that you have a very good weekend and you're here on time. Thank you for that. So we're going to finish the section number 4 and we left a review for today, right? So I already shared the presentation through the WhatsApp group and we have this here. Okay. We discussed the last weekend, we are going to make a review about the object pronouns. I could notice that you did a very good job with this, but we agreed that you needed to exercise a little bit more on this topic. So for that, I have this review and see object pronouns. Remember que vamos a recordar que los object pronouns son palabras que se utilizan para sustituir a un nombre, right? Y así evitar repeticiones, como habíamos mencionado, y que la principal diferencia entre el pronombre personal y los object pronouns es que los object pronouns reemplazan a un nombre que hace la función de sujeto y los objects son los que sustituyen a un nombre que no hace la función de sujeto. Ya decíamos de que el objeto es a quien va dirigida la acción o quien recibe la acción. En cambio, el sujeto digamos que es como el principal, el como el protagonista, ¿verdad? De la oración, por decirlo así, ese sería el sujeto. Y el objeto es quien recibe esa acción. También habíamos mencionado que dependiendo de quién sea la persona a quien va dirigida la acción o a quien nos estamos refiriendo, así es el object pronoun. Por ejemplo, si hablamos de el sujeto I, object is me. You, object is you. He, the object is him. She, the object is her. It, the object is it as well. We, us, and they, them. I included these two links for you to practice and them. Estos son los enlaces que les comparto en esta presentación para que ustedes ejerciten, hagan un refuerzo de lo que vimos en la última clase. Y bueno, ahorita tenemos 21 personas en el grupo. Entonces vamos a hacer esto ahorita. Les voy a dar unos 10 minutos quizás para que ingresen a los enlaces y puedan desarrollar los ejercicios. Ahorita no me permite copiarlos, pero ya lo tienen en su grupo de WhatsApp y también lo voy a compartir ahorita que los ponga en los breakout rooms. Vamos a ver. Okay, tienen los breakout rooms y ahorita voy a entrar acá para que les sea más fácil, como ya me han mencionado a veces, compartirlos o copiarlos desde su dispositivo y no de la presentación.
Hello, can you hear me? Los que tienen problemas para ingresar a los breakout rooms pueden ingresar a los enlaces y desarrollar los ejercicios. Y luego si surge alguna pregunta me lo hacen saber. Ok, Miss, en eso estoy. ¿Ya recibió la invitación para ingresar a un breakout room? Sí, pero siempre le doy que no porque... La saca, ¿verdad? Sí, ahí. Sí, lo okay. Perfecto, entonces trabajemos acá y cualquier duda o pregunta me lo hacen saber. Thank you. Nadia no puede ingresar. Hola. Hola, me sacó del grupo donde estaba. ¿O este es? Ok, ahorita estamos en la sección principal, estoy viendo los que no pueden unirse ahorita. ¿En qué grupo estaba o quiénes estaban en el grupo, recuerda? Ay, Jacqueline creo que se llama. Jacqueline. No. Ok, estaba en el 2, entonces ahorita lo vuelvo a unir. Ok. Ahí estamos.
Good night, teacher. Good evening. Teacher, no pasó la asistencia. Hola. Hello. Okay, I have everybody back again. How do you feel with the exercises? ¿Cómo sintieron ahora los ejercicios? Mucho mejor que la vez pasada, pero creo que en lo personal necesito como practicar mucho más para poder entender mucho mejor este tema. O sea, lo entiendo, pero a la hora de hacer los ejercicios lucho un poco, entonces necesito como practicar un poco más para que me quede claro. Okay. Yo también. Ajá. Podemos resolver el segundo ejercicio. Que si gusta me puede mandar las capturas en lo que tenga duda, porque como eso sí tenemos, no lo podemos compartir así. Entonces, okay. Por eso no ingreso a los rooms cuando son ese tipo de enlaces. Les quería comentar igual que ahí, si ustedes se quedan en el sitio, solo le van dando siguiente ejercicio, siguiente ejercicio, siguiente ejercicio, y les va dando más ejercicios sobre el mismo tema para los que sienten que necesitan practicarlo más. Gracias, teacher. Ok, teacher, gracias. Ok, excelente. Bueno, vamos a chequear asistencia y acá sí están los que regularmente se conectan, lo que es pues excelente. Así es que vamos a chequear. Iris Rosario. Gracias, teacher. Thank you, Iris. Jacqueline Liliana. Present. Thank you, Jacqueline. Jacqueline Vanessa. Present. Thank you, Jacqueline. Jessica Marielos. Present. Thank you. José Samuel. Present, teacher. Thank you. Katia Graciela. Present, teacher. Thank you. Kevin Anthony. Kevin Anthony. Lisbeth Daniela. Present, teacher. Thank you, Lisbeth. Luis Alonso. Luis Alonso. Teacher, fíjese que dice que tiene problemas con la cámara y con el micrófono. Me acaba de escribir. Ah, por ahí le puso presente en el chat. Ah, ok, gracias. Que no veo más que el file. Gracias, sí, vi que qué mala suerte. Okay, nos teacher. Está dando muchos issues la plataforma de Zoom, ¿verdad? Pero pues, ha de ser por las lluvias. Marcos Javier. Marcos Javier. ¿No está? María de Los Ángeles. Present, teacher. Thank you. María del Carmen. Present, teacher. Thank you. María yes. Lucila. Present. Thank you. María Magdalena. Present, teacher. Thank you. Marvin Raimundo. Present, teacher. Thank you. Miguel Ángel. I'm here, teacher. Thank you so much. Nadia Isolina. Present, teacher. Thank you, Nadia. Oscar Armando. Reina Yamilet. Present, teacher. Ricardo de Jesús. Present, teacher. Sandra Amelia. Sandra. Present, miss. Thank present, you, Sandra. Present, Sandra Elizabeth. Present, teacher.
Thank you, Oscar. Sandra Mabel. Present, Miss. Tania Pamela. Present, Miss. Thank you. Vilma Ide. Present, teacher. Thank you. Wendy Abigail. Present, Miss. Thank you, Wendy. Yancy Sarai. Present. Thank you. Jamie Rosibel. Present, teacher. Thank you very much. Okay, so we will continue. We have one video which is pending. Let's share the screen again. For this, it's about how to accept an invitation. This is this one. Let me share some. In this lesson, participants would listen to a conversation where "would" for invitations is used when making plans. We will learn through this conversation how to accept or refuse an invitation. As you listen to the audio program, pay attention to expressions such as "I'd like to" and "I'd love to." An invitation. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I'd love to. What time does it start? At 8 o'clock. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6? I'd like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match, around 7:30. Okay. Let's meet at the gate. That sounds fine. See you there. Well, here we have the conversation. Is there any question about this? An invitation. Mm-hmm. Is there any question about this conversation before we go ahead and practice it? Teacher, cuando vamos a decir eight o'clock. Yes, you can say at 8 or you can say at 8 o'clock. En la conversación solo dice at 8. And then it says, so you want to have dinner at 6. Entonces, por el contexto, creo que esto está... Ellos entienden que es en la noche, pero en estos casos, bueno, cuando es hora exacta, no es necesario decir o'clock. Sin embargo, si lo hace, tampoco es que está malo. Cuando la gente dice at 8, at 6, se entiende que es hora exacta, sin minutos. Any other question? Teacher. Yes. Al inicio de la conversación, como que lo dices súper rápido, la parte de I have tickets, pero como que casi, casi no se entiende. ¿Cómo sería para pronunciarlo nosotros así como con esa? Es que casi no se escucha como el have completo. Yo creo que es más bien que debemos acostumbrarnos a unir palabras. I have ticket, I have, casi que no lo pronuncian completo, como dice, porque ellos hablan muy rápido, hacen contracciones, unen palabras. Entonces, es más bien tratar de imitarlo nada más. I have tickets to the soccer match y tratarlo, porque a veces, si tratamos de decirlo corriendo de un solo, nos podemos trabar. Entonces, ¿cómo empezar? I have tickets to the soccer match on Friday night. I have tickets on the soccer match on Friday night. Y así hasta que ustedes sientan que lo están diciendo fluido. Pero es cuestión de práctica para que lo hagan rápido.
y quitarnos la costumbre de querer pronunciar palabra por palabra. Porque nosotros en español sí, así hablamos, pronunciamos palabra por palabra, pero en inglés es diferente. Ellos hacen contracciones y también unen palabras. Así que la recomendación nada más sería practicarlo tal cual lo escuchamos, tratar de imitar los sonidos así, haciendo las uniones, haciendo contracciones y repetición, repetición, repetición. Y pues aprovechar, ¿verdad?, que tienen la plataforma ahí disponible para repetir las conversaciones y tratar de hacerlo tal cual escuchamos. Solamente podría hacer esa recomendación. ¿Hay alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces vamos a hacer la práctica con el recording de acá del programa y vamos a hacerlo como habitualmente lo hacemos, ¿verdad? Con los micrófonos en off y luego pues vamos a tener chance de practicarlo en grupos. Page 25, Exercise 8, Conversation, An Invitation. Part A, Listen and Practice. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I'd love to. What time does it start? At 8 o'clock. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6? I'd like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match, around 7:30. Okay. Why don't we meet at the gate? That sounds fine. See you there. Well, remember that you have this conversation in the material that you downloaded and also in the PowerPoint presentation. So I'm going to create the breakout rooms to allow you to practice this with your classmates. So let's see. Let's practice then. Teacher, ¿me podía reaccionar nuevamente? Es que apreté mal. ¿Quién está teniendo problemas ahorita? Yo, Tania. Tania, veamos. Sí. Ahorita voy.
7:30. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks, I love to. What time does it start? At 8 o'clock. That sounds great. So do you want to have dinner at 6 o'clock? Oh, I like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match around 7:30. Okay, what time we meet at the gate? That sounds fine. See you there. Reina, si quiere hagamos a nosotros dos. Empiezo yo. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks, I love to. What time does it start? At 8 o'clock. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6? Oh, I like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet in the stadium before the match around 7:30. Oh, why don't we meet at the gate? That's so fine. See you there. Bye. Ella es improvisando ya. Pues sí. Si quieres, pues sí. Digamos. Una cada uno. Uh-huh. Ah, vaya. ¿Está bien? Vaya. Excelente. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Ah, ya puedo empezar yo. Bueno, voy a empezar yo. Vaya, empiece usted. Vaya. I have that, pardon, otra vez. I have a ticket to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks, I love to. What time does it start? At 8 o'clock. Reina? Reina sigue. Ay, perdón, yo creí que iba a hacer. Like, so great. So, do you want to have dinner at 6? Oh, I like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the march around 7:30. Okay, why don't we meet at the gate? That sounds fine. See you there. Bye. Bye. Es que a veces se traba uno, ¿verdad? Lo quiere decir así. Sí, porque lo decir rápido, después nos trabamos o decimos otra cosa. Otra cosa. Cabal. Vaya, si quieren empiezo yo. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks, I love to. What time does it start? At 8 o'clock. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6? Oh, I like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet in the stadium before the match around 7:30. Mm-hmm. Okay. Why don't we meet at the gate? That sounds fine. See you there. Quiero ver. Before the match. Es que por decirlo rápido dice uno match, pero es before the match. Before the match. Porque yo ahora les dije before the match.
Ajá, por aquí, around 7:30. Okay, wait on the gate. That's so fine. See you there. Thanks, I love to. I have ticket to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks, I love to. What time? ¿Ya no vayas acá? Sí. Pero verdad que está bien la pronunciación. Practicamos, sí. Sí, sí, están bien, solamente fluidez, como repetir bastante. Y pues nada, solo eso, pero la pronunciación está bastante bien. Solo es Thank you, teacher. Y como decían, ¿verdad? Repetir y tratar de irlo diciendo más rápido. Tampoco es de que se van a sobrepresionar, ¿verdad? Y quererlo decir rápido de una vez. Eso es cuestión de práctica. Porque cabal, como decían, por ir corriendo a veces uno se traba todo por quererlo hacer rapidito de un solo. Entonces es yes, como... teacher. Como en pasos, no sé, porque sí, de un solo no se puede. Yes, teacher. Bye, teacher. Bye. Okay, we are complete now. All right, so, hola. I have a question. The pronunciation de la hora de las 7:30, está bien si se dice 7:30 o no? 7:30. 7:30, okay. Excellent, yes, 7:30. One question. Yes. Casi lo mismo que dijo la compañera, ¿sería malo decir 7:30 o'clock o cuando es con tantos minutos no se dice o'clock, solo 7:30? Exacto, el o'clock lo vamos a utilizar solamente cuando sea hora exacta, sin minutos, en punto, 7 en punto, you can say 7 o'clock. Pero cuando han pasado 1, 30, 25 minutos después de esa hora, ya no podemos usar el o'clock. El o'clock es solamente cuando es hora exacta, sin minutos. Digamos hora redonda, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, en punto. Pero si ya pasa un minuto o lo que sea, ya no se usa la expresión o'clock. Teacher, donde decía I love to. Así se pronuncia. I'd. Ajá. I'd love. I'd, I'd love. Ah, okay. I'd love. Ajá. Okay, teacher. I'd love to. Como esa es una contracción de I would. Entonces, I would love suena I'd love to. I'd love to. Así okay, que teacher. El would. Yes. Thank you. Y esto es como para hacer una invitación. Preguntamos, would you like, ok, es como para decir te gustaría, entonces ahí usamos el auxiliar would you like to go out on Friday, te gustaría ir a salir el viernes, igual para invitar a cualquier cosa, una taza de café, would you like a cup of coffee, would you like to eat ice cream, would you like something to eat, etc. Entonces es would you, so es would, luego el sujeto, luego verbo, el to, y luego el verbo would you like to go, en este caso es go, si fuera beber, would you like to drink a cup of coffee, etc. Si aceptamos la invitación, podemos hacer diciendo yes I would. O más completo, yes, I'd love to, thanks. Y pues la contracción, igual si usted va a declinar la invitación, si usted no quiere, no puede, no se dice no,
sino que es como me gustaría, pero, entonces dice I'd like to, but, y luego dice la excusa, ¿verdad? I'd like to, but I have to work late. I'd like to, but I need to save money, etc. Y pues ahí tienen la contracción de I would, que es I'd. Vamos a escuchar el audio del Grammar Focus. Page 26, Exercise 9, Grammar Focus. Would. Verb plus 2 plus verb. Would you like to go out on Friday? Yes, I would. Yes, I'd love to. Thanks. Would you like to go to a soccer match? I'd like to, but I have to work late. I'd like to, but I need to save money. I'd like to, but I want to visit my parents. Contraction. I'd equals I would. Bien. Ok, el ejercicio que tienen acá, que es el mismo que está en el PowerPoint, es to respond the three invitations and then write three invitations for the given responses. En la parte, en esta parte de acá de la izquierda, tenemos que responder a estas invitaciones. I have tickets to the baseball game on Saturday. Would you like to go? Ahí ustedes deciden qué van a responder. Sí, sí, yes, I'd love to, thanks. O I'd love to, but I have to go to the hair salon. Lo que se les ocurra, pueden responder ahí. Ok, dar una excusa o aceptarla. Luego, practicar. Pueden practicar en grupo. Y en la segunda parte, de la 4 a la 6, tienen que hacer ustedes la invitación. Ahí tienen como las respuestas ya dadas. Ustedes tienen que escribir la invitación y después hacer como roleplay, las conversacioncitas. ¿Está claro el ejercicio? Yes, teacher. Okay. Entonces necesitamos hacerlo en grupo, pues, para que luego practiquen haciendo la pregunta y luego respondiendo a la invitación, ya sea que acepten o que la rechacen. Y como que ustedes tienen, y también pues está acá en las, justamente después de la conversación que acabamos de practicar. Ahí tienen el material. So let me make the breakout rooms again. I'll just stop sharing. Sé que algunos no se pueden unir a los breakout rooms porque lo saca Zoom. Entonces háganlo en la sección principal. Pueden compartir pantallas o y trabajar los que queden en la sección principal. Hello. Hello.
No podría compartirlo en pantalla. Eso sería bueno. Hola. Yo no puedo compartir pantalla. Samuel, usted puede compartir la pantalla. Que no apaga el micrófono. ¿Te gustaría ir? ¿Te gustaría ir? Would you like to go? Pues en el ejercicio ella decía que hay dos formas de decir sí o de decir no, ¿verdad? Sí. Entonces aquí decía ella que podíamos contestar yes, I would to low, tense, como una respuesta más larga, ¿verdad? O yes, I would, cualquiera que usemos nosotros. También I like to, but. Ajá. Ah, correcto. I like. ¿Sí? Sí, porque acuérdense que la palabra dice... Él tiene unos tickets de entrada para el juego este próximo sábado. La pregunta, would you like to go? Entonces, ¿te gustaría ir? Like. ¿Sí? Entonces sería, I like. ¿To? ¿Sí? Yes, I like. O, yes, I like to. ¿Sí? Perfecto, Don Oscar, de acuerdo. Así lo voy a anotar entonces. Ya, también ya con una pregunta, con la respuesta, I like to, but I have to money, o algo, to work, lo que sea, ¿verdad? Sí. Eso sería, ¿verdad? Pienso yo, no sé qué piensan los demás, María Lucila, Yancy. I like to, but I need to save. I need. Okay. I need to pay more. I like to, but I need to say. I need save money. Igual en la dos. Ah, bueno, está bien. Igual en la dos. No tengo dinero para ir tampoco. I like to save money. I need. O sea, que por naturaleza ya traen que van a ahorrar las mujeres, ya ven. Ya va. Sí, de plano. Ahora el 2. La misma respuesta dijo ya, creo que ya han sido, ya María. Sí. Ya se contestaron, ya, sí, no, ya no ganaron. Ya. Es que al rico siempre humillando al pobre, ¿verdad, Miguel? Ay, Dios, era, si supiera que... En la unión albergado en un cuarto, que menos mal tiene aire esta cosa, si no diera lástima. No, y yo que debajo de un puente estoy. No, casaca tampoco. Miren, después de I like to, but I, ahí podemos poner cualquier condición o cualquier, ¿cómo se llama? Respuesta que se refiera a eso. I want to visit my boyfriend o my girlfriend. Ahí tenemos tres, ¿verdad? Have to work late, need to save money, want to visit my parent. Cualquiera de las tres. O poner solamente, yes, I like to. I, ¿sí? Que es más corta. Ven. Ajá. Sí, like entonces sí, yes, I will, ponga. Ah, yes, I will. Para variar. Sí. Número dos. Teacher, dice que no podemos compartir pantalla. No sé si nos puede mandar la imagen en el WhatsApp. ¿Y por qué yo no puedo? Por favor.
Voy a intentar, pero sí tengo que salirme para poder, porque ahorita no puedo accesar a nada mientras esté en algún. La voy a mandar. Ok. Gracias, teacher. Okay, you're welcome. No. Like my teachers to the base for me. Yo tengo teacher. Se me cae la batería. La batería la está. Aquí podemos poner yes. Yes, I do. Yes, I love to. Yes, I love to. Yes, I love to. Yes, I love to. Thanks. En la segunda sería yes, I would. Would you like to come? ¿O cómo? ¿Cuál sería en la dos? Disculpa. Yes. Would you like to go home with them with me this weekend? Would you like to go to a pop concert with me this weekend? Would you like to go to the pop concert with me this weekend? I'd love to. The handwork. ¿Cuál sería la tercera? Yes, I love two things. Sería I like to dice. Me pregunta cómo que se va a un concierto de pop con él el fin de semana, algo así. I like
to go to, I have I to work. I like to, but I have to work. I have to work late. I like to, but I have to work late. Esa es him. But I have to work late. Ah, okay, okay. Yes, I do. En la cuatro. Thank you. Would you like to come? Would you like to dance with me? Yes. Thank you. Would you like to? Podría ser, ¿verdad? Would you like to? O también podría ser. Would you like to go? Would you like to go at the park? Would you like to go at the park with me? ¿Te gustaría ir conmigo al parque? No, would you like to no sé si ellos tienen otra. Would you like to go at the park with me? What is the life? Yes, I do. Yeah. Número 5. Well, I like to, but I have to study. Would you like to? Would you like to eat ice cream? Would you like to eat an ice cream? Podría ser, ¿verdad? ¿Qué dicen? And the number 6. Yes, I would. They are my favorite one. Pregúntale cuál es tu banda. Una banda.
Were you able to finish? Yes, teacher. Okay, nice. So, lo único que falta ya era como nada más ver las abreviaturas que usan en text messages. I think it's pretty easy. And well, tomorrow we will start section number 5, which is about the present continuous. It's very short. Y ya pues sería su última semanita de clases. Espero que tengan todo completo en la plataforma y cualquier cosa que necesiten ayuda, pues ya saben, ahí estamos. We are shot away. Y pues les deseo que descansen and see you tomorrow. Thank you. See you tomorrow. Bye, teacher. Good night. Good night. Good night, teacher. See you tomorrow. See you.